mágicas. Hoy les traigo estas hermosas pulseras. Están hechas en flores y con perlas. Es muy fácil de hacer y rápido. Bueno, yo les voy a compartir cómo yo le he hecho estas hermosas pulseras en flores. Bueno, vamos a empezar a tejerlo. Vamos a empezar de esta manera. Vamos a formar un aro mágico en nuestro dedo. Así. Así lo envolvemos en nuestro dedo. Y por debajo lo sacamos un punto. Y lo tejemos tres cadenas. Uno. Dos. Tres. Ahora vamos a sacar de nuestro dedo. Y así nos tiene que quedar nuestro aro mágico. Aquí vamos a tejer 5 puntos con lazada. 1, 2, 3, 4. Y los 5 puntos los juntamos así. Y 2 puntos que nos quedan lo tejemos en medio punto. 3 cadenas. 1, 2, 3. Pasamos por el aro mágico y lo tejemos un punto deslizado. 3 cadenas. 1, 2, 3. 5 puntos con lazada. 1, 2, 3, 4, 5. Y los 5 puntos los juntamos. Y así lo juntamos. 2 puntos que nos queda lo tejemos en medio punto. 3 cadenas. 1, 2, 3. Pasamos al aro y lo tejemos un punto deslizado. 3 cadenas. 1, 2, 3. 5 puntos con lazada. 1, 2, 3, 4, 5. Y los 5 puntos los juntamos así. Y 2 puntos que nos queda lo tejemos en medio punto. 3 cadenas. 1, 2, 3. Y así vamos a estar tejiendo los pétalos de 5 puntos. Pasamos al aro y lo tejemos un punto deslizado. 3 cadenas. 1, 2, 3. 5 puntos con lazada. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo juntamos los 5 puntos. 2 puntos que nos queda lo tejemos en medio punto. 3 cadenas. 1, 2, 3. Pasamos por el aro. Lo tejemos un punto deslizado. 3 cadenas. 1, 2, 3. 5 puntos con lazada. 1, 2, 3, 4, 5.
Lo juntamos los 5 puntos, 2 puntos que nos queda lo tejemos en medio punto. 3 cadenas, 1, 2, 3. Pasamos por el aro, lo tejemos un punto deslizado. Nuestros pétalos así nos tiene que quedar. Vamos a jalar la lana más cortita que tenemos, así lo juntamos y aquí vamos a unir con un punto deslizado, así, y ahí finalizamos. Así finalizamos nuestra flor y así nos tiene que quedar nuestra flor de 5 pétalos. Y ahora por detrás lo aseguramos para que no se desate. Esta lana que nos ha sobrado lo escondemos por detrás. Así lo escondemos. Y así nos ha quedado nuestra flor de 5 pétalos. Ahora vamos a empezar a colocar la perla. Aquí está mi perlita y vamos a colocar en esta parte de nuestra flor. Vamos a colocar con una aguja. Vamos a pasar por detrás de nuestra flor así y lo colocamos ahí nuestra perla. Así lo colocamos por detrás. Lo hacemos un nudo para que se sujete ahí bien. Así lo colocamos y esta lana que nos ha sobrado lo escondemos por detrás. Así para que nos quede bien acabado nuestra flor. Y así nos ha quedado nuestra flor. Es fácil de hacerlo. Bueno, esta pulsera está hecho con 7 flores. Aquí les voy a mostrar. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, con 7 flores está hecha. Bueno, yo ya tengo avanzadito mis flores. Aquí. Ahí están mis flores. Aquí yo ya tengo 7 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos a empezar a formar nuestra pulsera. Vamos a empezar de esta manera. Vamos a tejer 20 cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ahí están mis 20 cadenas. Y ahora vamos a empezar a colocar de esta manera nuestras flores. Vamos a colocar por detrás de nuestra flor. Vamos a colocar de esta parte, de este pétalo. Vamos a coger así. Lo cogemos así y lo tejemos con una cadena. Así lo tejemos con una cadena y aquí hacemos una cadena adicional, así. En esta parte vamos a coger de los dos lados del pétalo. Así lo cogemos de los dos lados y lo tejemos con una cadena. Aquí vamos a hacer dos cadenas de separación. Uno, dos. Así dos cadenas. El otro igual. Aquí por este pétalo por detrás lo cogemos y lo tejemos con una cadena. Así lo tejemos
y lo tejemos una cadena adicional igual en esta parte. Lo cogemos de los dos lados del pétalo, así, y lo tejemos con una cadena. Aquí tejemos dos cadenas, 1, 2. Igual de esta flor, lo cogemos por detrás de este pétalo, así, y lo tejemos con una cadena. Y tejemos una cadena adicional. Y en esta parte de los dos lados del pétalo lo cogemos y lo tejemos con una cadena. Y dos cadenas, lo tejemos 1, 2. El siguiente igual. Lo cogemos por detrás de este pétalo y lo tejemos con una cadena. Así lo tejemos con una cadena y una cadena adicional lo tejemos en esta parte igual de los dos lados del pétalo. Así lo cogemos y lo tejemos con una cadena y dos cadenas de separación, 1, 2, así. Igual de esta flor, lo cogemos por detrás de este pétalo con una cadena. Así lo tejemos con una cadena. En esta parte de los dos lados del pétalo lo cogemos y lo tejemos con una cadena. Y así vamos a estar colocando todas las flores en cadenas. 1, 2. El siguiente igual. Lo cogemos por detrás de este pétalo y lo tejemos con una cadena. Así lo tejemos. Una cadena adicional. En esta parte igual. De los dos lados del pétalo lo cogemos y lo tejemos con una cadena. Y dos cadenas. 1, 2. Dos cadenas de separación, así. El último igual lo colocamos. Cogemos detrás de este pétalo y lo tejemos con una cadena. Así. Y una cadena adicional. Y en esta parte de los dos lados del pétalo lo cogemos y lo tejemos con una cadena. Y así nos tiene que quedar de este lado de nuestra pulsera. Y aquí vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quita las 20 cadenas y ahí lo finalizamos. Y así nos ha quedado nuestra pulsera de flores. Es fácil de hacer y rápido. Como ven, es muy hermoso esta pulsera y nos queda muy hermoso en nuestras manos. Ahí está, ya la hemos finalizado nuestra pulsera. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.